caso Copera es un cúmulo de delitos financieros e intromisión política con el cooperativismo. Te lo contamos. La superintendencia, en el proceso de supervisión realizado durante este año, encontró inconsistencias en los estados financieros presentados en los últimos 3 años. Situación que evidenció pérdidas considerables y un creciente deterioro patrimonial de la organización. Desde el 2010 hasta el 2013 se realizaron 3 ajustes de contabilidad. El MIES debía controlar. Esta institución era supervisada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social a cargo de Doris Solís. Entra en vigencia el reglamento a la Ley de Economía Popular que dispone al MIES realizar informes de la transición con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Solís es nombrada Ministra de Inclusión Económica y Social. Desde esta fecha se transfirieron más de 30 millones de dólares desde Venezuela hasta Ecuador. Rodrigo Aucay fue designado candidato asambleísta nacional por Alianza País. MIES entrega información a Superintendencia de Economía Popular sobre Copera. La primera resolución de la Superintendencia de Economía Popular es emitida por Hugo Jácome para clasificar la información. Se disuelve Copera. Las pérdidas alcanzaron los 48.8 millones de dólares y en ese momento existían más de 100.000 socios. Se declaró que la información sobre el caso Copera permanecerá en reserva durante 15 años. Sentencia contra los principales directivos por lavado de activos y peculado. Se emitieron 6 resoluciones más por ex superintendentes de Economía Popular para ocultar información de Copera. La desclasificación de la información permitirá conocer lo que pasó con el caso Copera.